Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Qué bueno que me acompañes en el día de hoy. Piscis, muy importante, la comunicación. Tu comunicación tiene que ser muy fluida, muy clara. Mira, yo sé que a veces uno se traba y que uno no puede decir como la verdad, es porque las verdades pueden doler, ¿verdad? Entonces, como has estado así como aterrado por una mentirita que dijiste y algo que la pareja no te termina como de entender, pero yo quiero decirte que eso lo vas a poder librar y vas a pasar muy bien. Objetivos planteados para ti, momentos grandes, desafíos que, bueno, los desafíos siempre los vamos a tener todos los días, ¿no? Pero esos desafíos que pensabas por un momento así que era inalcanzable, hoy lo vas a transformar en cuestiones positivas en tu vida. Salud, la parte mental. Recuerda que tenemos que tener nuestra mente limpia, no está castigándonos tanto, ¿no? Porque la mente juega un papel muy importante en los seres humanos. Estás como cansado últimamente, agotado de la rutina. Yo sé que la rutina cansa. Bueno, yo lo único que te voy a decir algo, si tú no te propicias ese cambio, no creo que vayas a lograr nada últimamente. Ahora, tómate las cosas con calma, averigua muy bien lo que pueda estar afectando a un familiar o a una persona que está por ahí como con muchos problemitas, los dolores más que todos de cabezas también que te puedes estar dando como unos hijos o unos hermanos ahí, muy familiar. Mira qué número te está hablando hoy de la familia, te está hablando mucho de ese concepto que tenemos que buscar la forma y la manera de que no se disperse, que más bien que nos unamos un poco en los momentos difíciles. Recuérdese que los momentos difíciles es donde descubrimos a nuestros verdaderos amigos, ¿verdad? Ahí los que están siempre, nuestro verdadero amigo, nuestra verdadera sangre, son nuestros hermanos y nuestra madre, ¿verdad? Bendiciones para todos ustedes. Vamos. La televisión más abierta que nunca.